la verdad es que no puede ser de otra manera más que negativa. No era la idea de partido que habíamos pensado, que habíamos planteado. Sí, es verdad que sabíamos que el cacereño nos iba a apretar, que en su casa lo hace bien y más en su casa. Pero la verdad es que no hemos estado cómodos en ningún momento, ni en inicio con ese apretón suyo, ni después. No hemos estado cómodos con balón, sin balón. La verdad es que hemos podido salir en alguna contra, pero ni en eso hemos estado acertados. Y ellos además, pues bueno, con ese gol al cuarto de hora, pues más cómodos todavía. En el descanso hemos intentado, pues bueno, darle una vuelta, intentar por lo menos meterles en algún aprieto en la segunda parte, pero no ha salido nada, la verdad. Hemos estado creo que por debajo de nuestro nivel y bueno, toca recuperar y pensar en el domingo en Socóñamo, no queda otra. Bueno, has puesto a Álvaro otra vez en el medio centro, con tres mediocampistas. Bueno, me imagino que la idea era un poco contener, sobre todo ese arreón, siempre el primero que tiene el cacereño, ¿no? Sí, la idea era hacernos dueños del balón en un campo que, bueno, que está un poco blando, pero el campo está bien, el campo es grande, el césped está bastante bien y la idea era hacernos dueños del balón y bueno, y aguantar ese apretón suyo, pues eso, teniendo el balón y bueno, y hacerles también daño a la espalda de su defensa, pero no hemos estado bien y entonces al final eran pérdidas nuestras y nos tocaba correr hacia atrás y así ha sido la tónica del partido. Quizá en el plano negativo, muchas de las dos amarillas que suban luego para las acumulaciones y bueno, en el plano positivo quizá la de Bellebus de Jorge, ¿no? Sí, bueno, hay que mirar lo positivo, hay que mirar que Jorge ya ha tenido unos minutos, hay que mirar que Maillo ya también ha podido también disfrutar de unos minutos, Alexander también, que ha tenido una semana complicada. Bueno, hay que mirar el lado positivo y que recuperamos a gente que nos va a ayudar para afrontar los siguientes partidos. Creo que hemos hecho un muy, muy buen partido, hemos conseguido hacer dos goles a un equipo como el Coria, que siempre es difícil, y defensivamente prácticamente no hemos sufrido, ¿no? Por lo tanto, considero que el partido ha sido muy bueno. Ya en el primer tiempo nos hemos puesto por delante y el segundo tiempo habíamos hablado de no conformarnos y tratar de hacer el segundo gol y vivir un partido un poco más tranquilo, y el equipo ha insistido. Hemos llegado por banda, hemos puesto muchos centros, hemos conseguido hacer segundo gol y bueno, por ocasiones quizá a lo mejor pues podíamos haber hecho algún gol más, pero muy contento del trabajo de todo el equipo, y quiero aprovechar también para esta victoria, bueno, pues de alguna manera el equipo se la quiere dedicar a Solano, a su familia, a su padre, ¿no? Que en estos momentos, bueno, pues va la cosa mucho mejor y bueno, somos una familia y queremos acordarnos también de él. Ha sido un partido bastante complicado, que ya lo sabíamos, lo veníamos hablando durante la semana, el estado del terreno de juego y sobre todo también que nos enfrentábamos a un equipo muy bueno, que sabíamos a lo que nos enfrentábamos, y en el partido pues se ha podido ver que la primera parte han sido superior a nosotros, se ganaban los duelos y ya una vez que se ponen por delante del resultado, pues se han llevado el partido. A nosotros lo que nos toca ahora es aprender de los errores que hemos hecho hoy y seguir trabajando y pensar ya en el fin de semana. En el plano personal, debut, y bueno, no sé, contento con tu participación en el partido, supongo, bueno, por lo menos a participar en el juego. Sí, en lo personal, contento por acumular los primeros minutos con los compañeros. Es verdad que vengo, que he estado resfriado, solamente llevo dos entrenamientos con el equipo, pero bueno, hoy me ha tocado ayudar a los compañeros desde el banquillo y contento por eso, porque empezar a sumar minutos, seguir conociendo al equipo e intentar ayudar en todo lo que yo pueda.
¿Qué te ha dicho Guía en estos primeros días y qué es lo que espera de ti? Pues nada, que me aclimate, que me relacione mucho con los compañeros, que tenga mucha comunicación con ellos. Pero bueno, son todos muy buenos chavales. Hay mucha salud dentro del vestuario y eso también ayuda en lo personal para que tenga una buena adaptación. Bueno, yo creo que hemos sido superiores del minuto 1 al 90. Que ha sido un partido que lo teníamos trabajado y sabíamos lo que teníamos que hacer. Y yo creo que lo hemos competido, no le hemos concedido prácticamente ninguna ocasión de gol en todo el partido al Coria, que es un buen equipo. Y bueno, sabemos que es una victoria muy importante porque la tabla se partía ahí un poco de las posiciones de arriba. Y bueno, una victoria muy importante para seguir y el domingo va por más. ¿Ha sido demasiado fácil o es que vosotros habéis estado muy superiores? No, de fácil nada. En esta categoría no se gana ningún partido fácil. Yo creo que hemos estado muy concentrados todo el partido, no les hemos dejado meterse en ningún momento. Ellos estaban bastante nerviosos con el árbitro y nosotros hemos seguido a lo nuestro. No nos hemos ido ningún minuto y claro, si al final compites tan bien, pues parece de fuera casi fácil, pero fácil aquí no se gana ningún partido.